Da todos gracias a Dios con el corazón, los labios y los actos. Con esta canción, Neuland pone fin a las celebraciones del aniversario 75, el día 5 de junio del 2022. Era el 1 de febrero de 1947 cuando unos 1000 menonitas atrapados en Berlín recibieron permiso para cruzar la zona rusa y viajar a Bremerhaven para embarcar en el barco Volendam que los llevaría a Sudamérica, su nuevo hogar. Era un milagro, por fin libres. Ser liberados del terror del dominio soviético fue más que una respuesta a sus oraciones. Peter Duck había dicho, Dios hará un milagro ahora, y se había cumplido. Con esto terminaba un periodo de indecible sufrimiento para mucha gente. Paraguay no era la primera opción para los refugiados. Hubieran preferido emigrar a Canadá, donde miles de menonitas ya habían encontrado un hogar y donde muchos también tenían parientes. Pero lo más importante para ellos era salir de la influencia soviética. Ahora, dad gracias a Dios. Los refugiados estaban tan agradecidos por haber escapado del terror estalinista. Ellos estaban dispuestos a pasar por muchas dificultades con tal de poder vivir en libertad y sin miedo. Viajaron en el barco Volendam hasta Buenos Aires en Argentina, Sudamérica. Luego remontaron el río en barcos más pequeños hasta Puerto Casado en el Chaco paraguayo. En Puerto Casado abordaron el ferrocarril que los llevó hasta el kilómetro 145. Allí fueron recibidos por los colonos de las colonias ya existentes Meno y Fernheim. Con sus carros tirados por caballos les llevaron a sus casas. Pasaron algún tiempo ahí mientras se organizaban y se realizaban las mensuras de las tierras en las aldeas de la nueva colonia y hasta que se haya encontrado buenas aguas subterráneas. Ahora empezaría una nueva etapa bastante difícil. Muchas familias habían perdido a sus padres e hijos en la guerra. Otras familias fueron separadas durante la huida de Rusia hacia Alemania. Pero aún así, la mayoría de los colonos estaban agradecidos. Aunque la vida era extremadamente difícil, por fin podían estar sin miedo. Los primeros años fueron tan difíciles que muchos decidieron emigrar a Canadá y Alemania. Los colonos que quedaron trabajaron con mucha valentía, esfuerzo y confianza en Dios para construir la colonia Neuland. La colonia no se estabilizó hasta finales de los años 70. La construcción y el asfaltado de la ruta Transchaco, así como la mecanización de la agricultura y la intensificación de la ganadería, trajeron consigo un crecimiento económico. Ahora la colonia Neuland cumple 75 años. Las celebraciones tendrán lugar del 2 al 5 de junio. Honrar el pasado, comprometernos con el futuro. Ese es el lema de todas las celebraciones. Queremos honrar a los pioneros y su sacrificada labor. También queremos expresar nuestra gratitud a todos los habitantes de la colonia Neuland, a las colonias vecinas, al pueblo paraguayo y a su gobierno. Nuestro mayor agradecimiento queremos dar a Dios. Exposiciones. El 2 de junio se inauguran las exposiciones. Diversos grupos se han preparado para dar vida al pasado. Pero veámoslo más de cerca. Un equipo ha organizado una exposición de artesanía en la que se puede admirar la artesanía de los menonitas, la de los paraguayos latinos y la de los indígenas. Las figuras de madera de palo santo del tallador de Callino Klim son de gran interés para los visitantes. Otro equipo muestra y explica cómo se construían pozos para agua, cómo se cargaban troncos y cómo se hacían aros de hierro. En otro puesto se puede observar cómo antes se fabricaban los ladrillos de barro.
y al lado se construye una casa sencilla con estos ladrillos que luego se cubre con paja. Un poco más al fondo se faena y se procesa un cerdo. Esta costumbre siempre era un evento muy especial para las aldeas, donde todos participaban. Ya al comienzo del año se preparó un campo donde se plantaron los diferentes cultivos, que ahora están listos para la cosecha. Se cosecha el algodón, se ara y se trilla el maní. Los visitantes disfrutaron especialmente de las demostraciones con los caballos, donde se demuestra cómo se trabajaba en el campo. La demostración de implementos agrícolas estirados a caballo también son de gran interés. En otro puesto se puede tomar el prips, una bebida hecha con sorgo tostado que sustituyó al café, un lujo que los colonos no podían pagar durante los años de asentamiento. La repostería típica, como la tarta de sirope, el pan y el prips, traen viejos recuerdos. Pero el tiempo no se ha detenido. Con el paso de los años, los colonos pudieron comprar las primeras máquinas. Aquí se pueden ver los primeros tractores, excavadoras y maquinarias agrícolas. Hay mucho que ver y admirar, sobre todo cuando los dueños arrancan el motor de una máquina tan antigua. Otro equipo ha preparado una exhibición de motos, coches y tractores. Aquí están. Los vehículos han llegado de todas las colonias del Chaco. Incluso hay un club de vehículos antiguos acá en el Chaco. El sábado por la tarde, los vehículos recorren el centro de Neuhalbstadt. Como pueden ver, hay un gran interés por estos vehículos. En el centro también se puede visitar el nuevo Departamento de Cultura y el predio ampliado y renovado del Museo Histórico. Las calles de Neuhalbstadt se llenan este sábado por la tarde. Hay mucho que ver y muchos recuerdos para compartir con amigos y familiares. Pero en el predio del rodeo no solo se exhiben máquinas antiguas. El objetivo es mostrar cómo los primeros colonos de Neuland vivieron durante el tiempo del asentamiento. El lema del aniversario, honrar el pasado, comprometernos con el futuro, recorre toda la celebración. Por un lado, se recordará los años difíciles de asentamiento y por otro lado, se enfatizará que en el futuro la colonia Neuland se enfrentará a nuevos retos. La coexistencia pacífica entre las diferentes culturas será de gran importancia. Eventos. La colonia Neuland quería celebrar. A través de estas celebraciones quisimos expresar nuestra gratitud a Dios por su guía. Jueves 2 de junio. Noche Cultural Menonita. Un equipo intergeneracional ha preparado un programa interesante y variado. Se canta, se ríe, se escucha historias vividas y se reflexiona sobre el pasado y el futuro. Viernes 3 de junio. La Noche Folclórica Intercultural muestra la diversidad de culturas que viven en Neuland. Hay danzas tradicionales alemanas y una orquesta de instrumentos de viento, pero también danzas folclóricas paraguayas, como el famoso baile de la botella. Música de arpa y un grupo indígena también canta algunas canciones. Sábado 4 de junio, acto oficial. Se ha preparado mucho en el predio del rodeo para este aniversario. Se han construido nuevas graderías para los espectadores y un palco de honor especialmente para los pioneros. También están presentes el presidente de la República y su séquito, así como representantes del Comité Central Menonita de Norteamérica. Después de entonar el himno nacional, siguen algunos discursos de las distintas autoridades, una reflexión bíblica y un homenaje simbólico a una pionera y a una representante de la cuarta generación.
Para culminar el festejo del aniversario, una caravana de 75 carros tirados a caballos pasan por el ruedo central y saludan a los espectadores. La llegada de los refugiados. Así se titula el reportaje impactante que describe el viaje de los refugiados desde la estación de ferrocarril Fred Engen, también conocida como Punta Riel, hasta el Chaco Central. Pioneros, estudiantes, personas de las colonias vecinas, paraguayos latinos e indígenas están sentados en los carros. Esta caravana fue preparada durante los últimos 2 años. Tuvieron que entrenar a unos 200 caballos y restaurar y reparar 75 carros. Esta presentación emotiva es el resultado de mucho trabajo y dedicación. A continuación, los pioneros e invitados de honor son agasajados bajo un toldo instalado para la ocasión. Todos los colonos de Neuland han recibido vales para el almuerzo. Cada uno puede elegir su comida de preferencia de los distintos puestos. Sábado 4 de junio a la noche. Culto intercultural. El sábado por la noche se celebra un culto intercultural. Las 3 principales culturas que viven en el Chaco participan del programa. ¿Cómo experimentamos la convivencia? Es un culto de acción de gracias, gratitud por 75 años de la colonia Neuland. Dios ha sido fiel. Él nos ha guiado en tiempos muy difíciles. No siempre ha sido fácil y muchas veces ha sido una cuestión de supervivencia. Además de un mensaje que nos invita a agradecer a Dios, y se presenta una carta de compromiso, la cual ha sido preparada y firmada por los pastores de las iglesias de la colonia Neuland. En esta carta se comprometen a hacer todo lo posible para garantizar una convivencia respetuosa y pacífica. 5 de junio, programa musical, Cantando por el Camino. El domingo 5 de junio concluyen las festividades del aniversario con un culto de acción de gracias en la iglesia menonita de Neuland. Un coro y la orquesta de cuerda de la Escuela de Música Sonare interpretan la obra Cantando por el Camino. Entre 15 canciones conocidas de fe y lecturas de historias de los pioneros, se cuenta lo que vivieron los pioneros de Neuland. Se recuerdan los tiempos difíciles en Rusia, así como la guerra y la huida a través de Alemania hasta Paraguay. Son canciones que le dieron fuerza y valentía en tiempos difíciles. Estas canciones acompañaron a los colonos y fortalecieron su fe. La obra fue preparada especialmente para esta ocasión y termina con el Milagro de Berlín, junto con el canto lema del aniversario, Da todos gracias a Dios. Mientras se cantan las canciones y se leen las historias, se pueden ver lágrimas en casi todos los ojos. Estas canciones que ya casi no se cantan les hace recordar a los pioneros los tiempos pasados, pero también tocan los corazones de la generación más joven. Ellos vagamente podrán imaginar las cosas terribles que vivieron los pioneros. Al finalizar el programa, se honra a los pioneros con un regalo y una placa. Después de todo, aún quedan más de 100 pioneros, es decir, personas que estuvieron presentes en los inicios de la colonia. Honrar el pasado. Esto se presentó de muchas maneras. Para las personas de tercera edad, se abrió una ventana al pasado. Con ojos brillantes, recordaron un tiempo difícil, pero hermoso. Y los niños aprendieron. Este aniversario también es importante para ellos. Ellos son importantes para la segunda parte del lema, comprometernos con el futuro. ¿Qué significa esto exactamente? El que no conoce el pasado no puede comprender el presente y no puede construir su futuro. O dicho de mejor manera, el que conoce el pasado comprende mejor el presente y es capaz de crear una visión para el futuro. Esa es la tarea de todos los habitantes de Neuland. Se ha erigido un nuevo monumento en el Parque Histórico Chaco Boreal, en el centro de Neuland.
El objetivo es desafiar a la gente a reflexionar. Tres troncos de árboles típicos del Chaco, el palo santo, quebracho y carandá, fueron instalados aquí, uno al lado del otro. Se trata de las maderas chaqueñas más duras que desempeñaron un papel importante durante el asentamiento. Alrededor de los troncos se plantaron pequeños árboles. Estos nos hacen recordar de la segunda parte del lema, comprometernos con el futuro. Tenemos una tarea. Neuland celebró. Estábamos inseguros si se iba a poder festejar el aniversario por la pandemia. Ahora terminaron las festividades. Los recuerdos y bellos momentos perdurarán en nuestros corazones. Estamos agradecidos, pero también un poco orgullosos. A pesar de todas las adversidades, los refugiados se convirtieron en colonos, los cuales luego fundaron la colonia Neuland. Esta película está dedicada a los pioneros que construyeron un nuevo hogar con mucha valentía, perseverancia y confianza en Dios. Honremos su memoria.